El Evangelio que nos propone la liturgia de este domingo, que terminamos de proclamar, nos habla como discípulos de Jesús, y nos hace una invitación para que vivamos y sigamos pues, a Jesús en esa vida. Entonces, si nos habla como tales, nos pone las condiciones, nos presenta el panorama y el programa de que debe ser el seguimiento de Jesús. Por eso, pues, esta invitación que nos hace, nos lo hace para que tomemos nosotros una decisión, una opción por seguirle o no. Por eso comenzaba el Evangelio diciendo, si alguno se viene conmigo, por tanto, Jesús no obliga, no es una imposición, es una invitación que nos hace a todos aquellos que queramos seguirle. No obstante, pues él ya nos dice lo difícil que es seguirle. No quiere engañar a nadie, sino que ya desde el principio les propone aquellas dificultades que van a tener aquellos que le quieren seguir. Y por eso les ponía esas dos parábolas, decía, ¿quién de vosotros si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular? ¿O aquel rey si va a dar una batalla no piensa primero si puede hacer frente pues, al enemigo? Bueno, pues, con eso nos está diciendo Jesús a nosotros que si nos determinamos a seguirle, debemos calcular también las dificultades que tiene. Del mismo modo que un rey que va a la batalla, pues calcula primero a ver si puede conseguir la victoria, o aquel que va a construir un edificio, pues primero calcula a ver si tiene los lugares suficientes para poder terminarlo, pero por tanto renuncia a ello. Bueno, pues Jesús con eso nos quiere decir a nosotros que antes de tomar esa decisión de seguirle, de ser discípulo suyo, debemos también meditar y calcular si tenemos las fuerzas suficientes para poder aceptar ese programa que Él nos pone. Y entonces, aquellos discípulos que seguían, y por tanto a nosotros también que escuchamos su palabra, aunque no sea en directo, pero sí nos está refiriendo a cada uno de nosotros, nos dice, pues, tres cosas, nos pone tres cosas que pueden ser las dificultades que encontramos nosotros a la hora de seguir a Jesús, y que son importantes, nos pueden llamar la atención. Y Jesús decía primero, si alguno viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Con esto quería Jesús decir que debemos abandonar la familia de ninguna manera. Jesús es el que propuso ese amor a la familia, el que vivió en familia, el que hacía cumplir y manifestaba también un ejemplo del cumplimiento de ese cuarto mandamiento que nos dice amar a los padres y por lo tanto y a la familia. Por lo tanto, Jesús no estaba diciendo que había que renunciar a la familia, sino más bien que no debemos reducir nuestro amor al ámbito de la familia. El mensaje de Jesús es universal, es el amor que Dios ha venido a traer a toda la humanidad. Si nosotros exclusivamente lo reducimos al ámbito familiar, entonces estamos pues, limitando el mensaje de Jesús, estamos limitando también pues, el amor de Dios a toda la humanidad. Por eso Jesús nos dice que además del amor a la familia, esto como evento principal, pues debemos hacer que no sea exclusivo la familia, que debemos extender ese amor a los demás y por lo tanto tenemos que posponer pues, ese amor exclusivo a la familia y ampliarlo al ámbito pues, de todos aquellos que son hijos de Dios. Una segunda dificultad que encontramos también en el seguimiento de Jesús es, como lo dice él, el tomar la cruz. El que quiera, el que lleve su cruz detrás de mí, si no se lleva su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Aceptar la cruz. Esa cruz que nos viene, pues, el contexto social, familiar, que podamos vivir, pues es duro. Pero también es duro aceptar esa cruz que Dios nos va poniendo a cada uno de nosotros en nuestra vida. Tenemos experiencia cada uno de lo difícil que es, de las cruces que Dios nos va enviando cada día. Unas veces pues, en el ámbito familiar, otras veces pues, en el ámbito social. La pared, el trabajo, los contratiempos, los negocios, etc. Son cruces. En otras ocasiones son esas cruces que nosotros vivimos por dentro también.
lo que cuesta el aceptar pues, el modo de ser, la conducta, el carácter de otras personas que tenemos a nuestro lado, lo que nos cuesta aceptar nuestras propias enfermedades y limitaciones, lo que nos cuesta aceptar y aguantar también el modo de ser de las personas con las cuales convivimos. Y estas son las cruces que Dios nos va enviando, y Jesús nos dice que todas esas cruces debemos aceptarlas. Y en tercer lugar, nos propone también algo que es difícil también en el seguimiento de Jesús. Terminaba una lectura del Evangelio diciendo: el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Jesús nos estaba diciendo que tuviéramos un total desprendimiento de todas las cosas. Vemos que todo aquello que Dios ha puesto en el mundo es para nuestro servicio, para nuestra ayuda, para que vivamos, para que seamos felices. El problema está en que nosotros atemos nuestro corazón a todos estos bienes materiales, a estas riquezas. Entonces es cuando no podemos seguir a Jesús. Él, al comienzo del Evangelio, decía que mucha gente la acompañaba y él se volvió y les dijo y les propuso estas cosas. Por eso Jesús también, a nosotros que le hemos acompañado en el crecimiento de nuestra vida, pues se dirige a nosotros, se da la vuelta y nos habla a cada uno de nosotros y nos propone también este programa de vida. Es decir, estas son las dificultades que vais a tener si queréis seguirme. El seguirme, el ser discípulo mío, es opcional, es voluntario, pero yo os propongo las dificultades ya desde el principio, las dificultades que vais a encontrar en este seguimiento, que debéis renunciar y no es tener un amor exclusivo pues, a la familia, que vais a tener que aceptar también pues, estas cruces que os van a venir. Queráis o no queráis, vais a tener pues, estas cruces, este contratiempo, y vais a tener también este problema de las riquezas, que va a ser una constante amenaza de que pongamos en ellas nuestro corazón, que por lo tanto queremos atados y recluidos pues, en esas riquezas, y no dejemos el corazón libre para seguir a Jesús. Para Él renunció a todas las cosas, vivió, nació, vivió y murió pobre, desprendido de todo, y por lo tanto viene a ser un ejemplo para todos nosotros. Pues que esta palabra que Jesús nos dirige en el día de hoy nos anime pues, a tomar esta opción por Él y a renunciar también, a ser valiente, a renunciar a todas estas cosas que nos impone ese seguimiento de Jesús. Pues que Jesús en esta Eucaristía nos ayude y nos conceda el que podamos con amor y con dedicación seguirle también en su camino. Que así sea.